Sorry. You're hot. Vamos a empezar, ¿eh? Here we go. Here we go. Coming in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sí. And go. Hola amigos, bienvenidos a People VIP. Estamos aquí con Paloma y con Carolina, que nos van a traer las últimas noticias. Luego tenemos una entrevista con Gabriela de la Garza. Vamos al mundo de telenovelas con Moisés González. Y por último, Úrsula Carranza nos trae el look por menos. Vamos a empezar, no os vayáis. Hola mi gente linda, buenos días. Les saluda Carolina Trejos. Ya es miércoles y me encuentro con nuestra productora Paloma Veloz. Hola, ¿qué tal? Muy bien, contenta que estamos en vivo a través de Facebook Live. Así es. Bueno, a todas las personas que se comunican a través de Facebook, bienvenidos a People VIP y esperamos que se conecten para que tengan, bueno, sus comentarios y sus preguntas. ¿Ok? Paloma, ¿estás lista? Así es, claro, siempre lista. Empecemos el show, chicos. Tenemos muchísimas sorpresas. Paloma, ¿qué tal? Sí, empezamos con una noticia de Caitlyn Jenner, quien engalana la portada esta vez de Sports Illustrated, que es nuestra revista hermana. Y como sabes, bueno, Caitlyn Jenner posó por primera vez después de 40 años con la medalla que ganó en los Juegos Olímpicos de Montreal en 1976. Y esta portada es doblemente especial porque aparte de que es la edición olímpica, esa es la segunda portada importante de Caitlyn Jenner desde que hizo su transición. Quizás todos recordarán cuando estuvo en la portada de Vanity Fair, que fue esa portada que la dio a conocer al mundo y que obviamente todo el mundo la habló muchísimo de. Entonces es súper chévere volverla a ver y que está ahora en la portada de Sports Illustrated en una edición tan importante como la olímpica. Así es. Y bueno, algo que me llamó mucho la atención de esta entrevista, que viene también acompañada de un documental de 22 minutos que se puede también encontrar en la página de Sports Illustrated, es que ella dice que ahora con ese, como Caitlyn Jenner, ella se siente que tiene ahora un mensaje, tiene algo como que está cambiando al mundo, mejor dicho, porque en ese tiempo, sí, ella era un ícono. Bruce Jenner era un ejemplo, pero era un ícono de los deportes, ¿no? Uh-huh. Que la gente lo seguía y bueno, inspiraba a otras personas a hacer deporte, pero ahora él tiene un mensaje más, que es apoyando a la comunidad transgénero. Por supuesto, y de hecho ella tiene una gran voz precisamente por su fama, por el nivel en el que se encuentra de notoriedad y por supuesto está dándole una voz más a la comunidad transgénero y a la comunidad LGTB. Ay, así es. Bueno, chicos, ya saben, pueden ver esta entrevista y el documental en la página de Sports Illustrated. ¿Y ahora con qué vamos, Paloma? Bueno, te quiero contar de la mamá de Beyoncé, que sin querer queriendo se estuvo involucrada en una situación un poquito desagradable para ella. Como sabes, Beyoncé sorprendió a todo el mundo cuando estuvo en la apertura de los shows BET, o sea, todo el mundo se quedó súper impresionado, pero justo después de esa presentación se tuvo que ir rapidito y dejó a su mamá, Lisa Knowles, a cargo de recibirlo a las premiaciones que recibiera. Y cuando recibió el premio, Lisa dijo que su hija se había ido porque tenía una presentación en Londres. Y fíjate que se ha metido en tremendo lío con los fanáticos de Beyoncé, que están súper pendientes. Y le dijeron, la tildaron de mentirosa porque de hecho Beyoncé no tiene la presentación hasta el 2 de julio. Uh-huh. Entonces Lisa se expresó a través de su Instagram para decir, no, aquí no ha pasado ninguna mentira, simplemente una confusión. Por la diferencia de hora. La diferencia de hora, ella sí se fue, simplemente que la presentación no es hasta el 2 de julio, pero sí dijo, o sea, no es agradable que a los artistas le pongan tanta presión como que quieren siempre alabarlos, pero al mismo tiempo cuando cometen un error como que le caen bien. Exacto. Duro. Entonces puso esas dos, se expresó a través de Instagram con dos fotos y puso una descripción bastante larguita. Sí, de cómo se sentía. La estuve leyendo y una de las cosas que dice Tina Knowles es que Beyoncé estuvo viajando también, como que mejor dicho, dele en un break, porque ella estuvo viajando desde el jueves que fue a México, luego viajó a Los Ángeles otra vez para estar para el cumpleaños de su hermana Solange, y luego empezó el ensayo de los BET Awards a las 7 de la mañana. Exacto, es que no es fácil ser No es fácil ser Beyoncé, por Dios. Imagínate, estar desde tan temprano en los ensayos y luego hacer tremendo show también porque se robó el show. No, y un solo show. Día para ensayar. O sea, ella estuvo, como bien dijiste, viajando todo ese tiempo, entonces solamente ensayó un solo día. Así que hay que darle un chancecito, ¿no? Ay, sí, bueno, Beyoncé sigue siendo Beyoncé, así, bueno, aparte de todas las críticas.
Bueno, sí, ¿y qué más tienes por ahí? Bueno, y tengo ahora, muchas personas en Instagram llegaron a la conclusión de que la actriz Michelle Renaud es homosexual, pero ¿saben por qué? Ella publicó un mensaje que fue un poco confuso, un mensaje de apoyo a la comunidad gay que puso en su cuenta de Instagram. El mensaje decía, yo soy gay como tú, como todos somos iguales, ya es momento de que todos abramos nuestra mente y nos demos cuenta que solo se vive una vez y hay que disfrutar y dejar que los demás disfruten sin importar sexo, gustos, colores, raza ni nada. Todos somos uno y venimos a ser felices. Demos amor y solo amor a nuestro prójimo. Pero bueno, tras la errónea lectura que se hizo en este mensaje, la actriz se vio en la necesidad de publicar un video para aclarar sus palabras, porque Paloma, la comunidad, bueno, sus seguidores empezaron a decir como que se alarmaron porque, pues, mejor dicho, ella decía que claro, es gay, pero en realidad era un mensaje de apoyo a la claro, comunidad. Claro, y de hecho ella lo aclaró y dijo que esa era justamente su intención, era simplemente mostrar su apoyo y que no estaba diciendo nada específico acerca de su orientación. Uh-huh. Bueno, Paloma, entonces ahí están, chicos, las últimas noticias del entretenimiento. ¿Y qué dice la gente en Facebook? Están muy calladitos, estoy preguntando, pero por ahí nos están mandando saludos de México y de Brasil. Pero díganos qué piensan de las últimas noticias, mi gente, porque seguimos con un show súper lleno y queremos saber lo que piensan. Y mándenos sus preguntas para nosotros dejarles saber lo que tenemos. Exacto, ahí los esperamos para que interactúen con nosotros. Y les cuento que ahora nos vamos con la actriz mexicana Gabriela de la Garza, quien estuvo aquí hace unos días y nos contó muchos detalles de cositas que no sabían de ella. Ahí les va. Si toman mi iPhone, van a encontrar un poco de todo en mi playlist. Soy bastante ecléctica en mis gustos musicales. Entonces van a encontrar a Amy Winehouse, a Caro Emerald, van a encontrar a Los Doors y van a encontrar también a Silvio Rodríguez. Entonces, un poco de todo. Mi primer empleo fue un comercial de dulces cuando yo tenía 8 años y le tenía que pegar a una piñata, así que me la pasé bomba. Mi primer papel, bueno, ya como actriz, fue en Amores, Querer con Alevosía. Fue una telenovela e interpretaba yo a Carmela Villalonga y era una chava que hablaba así toda la novela. Fue muy divertido interpretar ese papel porque la gente creía realmente que yo hablaba así, creía que esa era mi voz y como era la primera vez que yo hacía algo en televisión, pues no tenían ninguna referencia y cuando me conocían en persona y me escuchaban hablar me decían, ¿cómo? ¿Esa no es tu voz? Hay varios libros que me han marcado en la vida. El primero podría ser El hombre en busca del sentido de Viktor Frankl. Fue un libro que yo leí en mi carrera, que también estudié psicología. Y Mi vida, de Isadora Duncan, que fue la primera bailarina contemporánea, también fue un libro que me marcó. Por la vida que llevó, por la personalidad que tenía tan fuerte, por lo innovadora que era para su época. Las cosas indispensables en mi bolsa son un polvo, mi celular, un blistex y mi cartera. ¿Cómo combato el estrés? Soy muy mala para combatir el estrés y entonces siempre me duele toda la espalda, los hombros. Con masaje, supongo. Cuando tengo tiempo me voy a hacer un masaje. Si no fuera actriz y si no fuera psicóloga, que es mi segunda carrera, sería decoradora de interiores. Amigos, y el mundo de las telenovelas no sería el mismo si no tuviéramos a quien nos cuente esos detalles y avances exclusivos que solo tenemos aquí en People VIP. Y por supuesto, van de la mano de nuestro escritor Moisés González. ¿Cómo estás, Moisés? Hola, Carolina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo muy bien, ya deseando empezar a contarte todas las novedades que tengo preparadas, que son muchas. Y te avanzo que hoy vamos a hablar de un actor que debuta como protagonista, de tres mujeres asesinas y de una telenovela que tristemente llegó a su final. ¡Wow! Espectacular. Bueno, Moisés, ya quiero escuchar. Se ve que tienes unos datos espectaculares, así que cuéntanos, ¿quién es el actor que hace su debut como protagonista?
Ese actor es Danilo Carrera, a quien recordarás por su reciente participación en la telenovela de Univisión, Pasión y Poder, sí, claro. En la que dio vida al personaje de Franco. Él va a ser el protagonista de la nueva producción estelar de Televisa que lleva por título Sin Rastro, Pasado Perdido. Este proyecto, Carolina, es sin duda una grandísima oportunidad para el actor, ya que supone su debut como protagonista. Recordemos que Danilo tiene 27 años y apenas inició su carrera hace 4 años. No sé si recordarás en la telenovela, sí, claro, juvenil de Telemundo, Relaciones Peligrosas. Y ahora ya va a tener su primer protagónico. Y bueno, ¿y sabes quién va a ser su pareja? Sí, en esta historia Danilo va a estar muy bien acompañado por una actriz mexicana, Adriana Louvier, que seguramente te sonará también por su reciente protagónico en la telenovela de Univisión, Pasión y Poder. Sí, lo interesante de esta historia, Carolina, es que es corta, de apenas 16 capítulos, y gira alrededor de una mujer que está enamorada, que está a punto de casarse y que de repente desaparece 5 años y pasado ese tiempo ella regresa supuestamente para recuperar la vida que perdió. Como ves, una trama bastante interesante, ¿no? ¡Wow! Va a estar muy buena. ¿Y cuándo se estrena, sabes? Aún no tiene fecha en lo que es en Estados Unidos, pero en México llegará este verano. Moisés, ahora saltamos a un tema un poco más fuerte. Háblanos de esas tres mujeres asesinas. Así es, por fin ya conocemos a esas tres mujeres que van a protagonizar la nueva producción de Televisa que produce Carlos Moreno y que lleva por título Mujeres de Negro. Muy atenta, Carolina, ellas son Mayrin Villanueva, Alejandra Barros y Jimena Herrera. Las tres son grandísimas actrices y tienen una importante trayectoria las tres a sus espaldas. Y ahora unen su talento para encabezar esta gran historia. Dentro de esta serie, cada una de las actrices interpreta a una mujer que tiene un motivo concreto para asesinar a su marido. Excelente, o sea que ya no es la típica protagonista, ¿no?, que vemos en las telenovelas. No. Me parece súper chévere. Es. Bueno, Moisés, y por último, nos tienes datos de una historia que ya está por terminar, ¿verdad? Así es, la semana pasada, es decir, hace apenas unos días, Un Camino Hacia el Destino, que es la telenovela que transmite Univisión a las 8 de la noche, concluyó sus grabaciones. Esta historia la protagonizan Paulina Goto y Horacio Pancheri. Me gustaría destacar, Carolina, de esta producción, la buena aceptación que ha tenido por parte del público, ya que se ha situado en los primeros lugares de audiencia tanto en México como en Estados Unidos. En Univisión, por ejemplo, ha estado muchas veces en primer lugar. Claro, y por eso actualmente es la telenovela más vista en Univisión, ¿verdad? Así es. Y aunque las grabaciones terminaron la semana pasada, la historia va a continuar al aire por Univisión, ya que aún queda mucho por ver de esta trama que protagonizan Paulina Goto y Horacio Pancheri. Así que no se preocupen los fans, que terminaron las grabaciones, pero la historia al aire continúa aún. Excelente, nos encanta ver esa evolución de las telenovelas y muchísimas gracias, Moisés, por traernos tú siempre esta información. Nos vemos la próxima semana. Ok, hasta la próxima, Carolina. Dale, te esperamos. Bueno, ustedes continúen ahí que seguimos con muchísimo más, muchas sorpresas en People VIP. Hola amigos de People en Español, soy Úrsula Carranza y hoy vamos a hablar sobre tres looks de las estrellas que hemos recreado por poco dinero. Y el primer look es uno de la guapísima modelo Lily Aldridge, que nos encantó porque es un vestido azul con brillo, pero sobre todo nos gustó cómo lo había combinado con una chaqueta de jeans para hacerlo mucho más juvenil y moderno. Y aquí tenemos a Pia con un look muy similar, de un vestido de lentejuelas azules de Dress the Population y solo cuesta $60. Pero lo que me encanta también de este look, como dije antes, es la chaqueta de jeans, que la puedes usar durante el día para un look más casual, pero cuando te lo quitas, lo puedes usar también por la noche, cuando quieres ir a la discoteca o a un baile. Y como pueden ver, la parte de atrás tiene una abertura súper sexy que hace este vestido pues una opción súper versátil. Gracias, Pia. Y bueno, el segundo look es el look de la modelo Bella Hadid. Y este es el look de la modelo cuando no está trabajando, ¿no? Es como que el off-duty look. Y
y lo que nos encantó fue la chaqueta bomber, el bomber jacket, que está muy de moda ahora y que las vemos a todas las chicas utilizándolo. Acá tenemos una versión similar que nos la está modelando Tatiana, y que, como pueden ver, luce súper bien con jeans, con unas zapatillas de deporte, con un top blanco por dentro, y obviamente es una opción súper accesible, cuesta tan solo $49 y la puedes conseguir en Zara. Pero como ya ven, es un look casual, pero también tiene su toque de glamour. Te pones unos lentes, te sueltas el pelo, llevas un bolso estiloso y luces regia también durante el día. Gracias, Tatiana. Y el tercer look es el de la actriz Maritza Rodríguez, que siempre luce impecable en las alfombras. Y este look nos gustó mucho porque pues, nos fascina el blanco, sobre todo en el verano. Y además es un look que se está usando mucho, los tops con corte de peplum, pero este en especial nos encantó porque tenía la abertura en la falda que lo hace muy sexy. Y aquí tenemos a Pia, que nos está mostrando un look muy similar. El top es de la marca Toby, cuesta $46. Y la falda es de Bisu Bisu, la pueden conseguir en JCPenney a tan solo $40. O sea que precios muy económicos. Y es un look súper sofisticado, como pueden ver. Y lo que me encanta también de este look es que es versátil, porque puedes ponerte una casaca de jeans encima, puedes ponerte un top de otro color, puedes conservar ese top y ponerte abajo una falda tubo denim y unas plataformas, y se ve casual y también bien muy cool. Bueno, gracias, Pia. Y amigos, espero que les hayan gustado los tres looks que les mostramos hoy, y nos vemos en el próximo segmento de Look por Menos. Bueno, ahí tuvieron a Úrsula Carranza, que nos trajo looks de las estrellas por muy poco dinero. Mi favorito. ¿Quiere? Fue el de Maritza Rodríguez. Espectacular. Y como bien dijo Úrsula, siempre impecable. A mí me encantó el de Bella Hadid, porque es algo así como súper relajado para ir de brunch con las amigas o de compras, no sé. Me encantaron los looks que, como tú dices, relajado, pero también estaba el de el blanquito como para el verano, una falda bien sexy, bien bonito. Muy bonito. Súper chévere, un poquito de todo. Bueno, chicos, les agradecemos a todos los que están con nosotros a través de Facebook. Gracias por su sintonía. Tenemos personas de Miami, de Brasil, de Texas. Aquí tengo yo, que lo estoy viendo a través de mi teléfono móvil. Italia también. Sí, estamos hasta en Europa. Gracias por la sintonía. Así es, chicos. Pero bueno, ha llegado el final de nuestro show de hoy. Los invitamos a que se conecten el viernes también y pueden ver este show completo y los segmentos de moda, belleza, entrevistas y todo a través de peopleenespañol.com. Nos vemos el día viernes y les deseamos un feliz día. Chao, chao. Bueno, chicos, hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. El viernes tenemos un programa muy especial dedicado a la edición de agosto de la revista. Vamos a hablar de la familia Rivera, de Jaime Camil, de Natalia Casco, de Charitín. Va a ser muy, muy interesante. No se lo pierdan. Nos vemos el viernes. Chao. All right. 3, 2, 1, roll the track.